Y bueno, eso va a ser un poco del proceso que estoy viviendo actualmente. Pues decidí que no me voy a complicar tanto en rifar las piezas, no en cuanto, bueno, no voy a escatimar en líneas y pendejadas de rayos, ¿no? Pero pues tampoco voy a poner el perfil así de hacer una pieza de 10.000 años, ¿no? Creo que es claro con la línea y con lo entre menos, creo que puedo dar un poco más de sentido a lo que quiero hacer. Y bueno, ya no sé qué decir. Pero, pues vean, creo que hablo mejor con lo que hago que con lo que digo. Y pues, si mi mamá está viendo esto en YouTube, le mando un saludo. Está chido. Una pieza que hice en la galería Carlos Fuentes, que era durante el montaje un mes. Es una pieza efímera, ¿no? Esa es como en la que me quiero enfocar ahorita, no hacer cosas que si me voy a ir al hoyo, de todas maneras me voy a morir y se van a quedar mis piezas por ahí volando. Quién sabe qué va a tener, pues mejor que se destruyan cuando yo pueda verlas, ¿no? Y pues es un mural que hice en un hotelillo por ahí. Ahí está. Al final viene mi página web. Si quieren ver completo el mural, es que no cabe aquí. Pues ahí lo checan. Esta es una piecilla que pues me identifico mucho con los animales, ¿no? Mi carácter es como 100% animal, ¿no? Porque pues creo que antes de ser humano soy animal. Y muy animal. Bueno, está chido. Esta onda es como un poco más de mi filosofía personal, ¿no? Es como un de braille más envidioso, por así decirlo, ¿no? Casi no me gusta meterme en pedos sociales, más que ahorita ando como un poco de grillero y estas ondas de ay. Ustedes saben de qué hablo, ¿no? De política y eso. Pero no me gusta meterme en esos rollos, lo mismo, vivir más tiempo en la imaginación que en la vida real. Y esto empieza con lapicero, ¿no? Y aquí me tardo un poquito más. Pero creo que me traiciono menos cuando dibujo mi línea, ¿no? Es pues la línea. ¡Ah! Y esto es como por una protesta, una especie de protesta de Semana Santa, de cómo la gente está bañándose ahí como puercos y ahí está la una verde. Y digo, bueno, ¿por qué nadie lo ve, carajo? ¡Qué pedo! Bueno, aquí está. Esta chica es una modelo que, bueno, ya es modelo, ya le hicimos modelos. Y pues es una amiga de su, se llama Scarlett, Violeta. Y pues trabaja muy, muy chido para nosotros, la neta. Para nosotros, como la comunidad de güeyes. Ah, fotógrafos. Bueno, esto es algo como retomo imágenes de otros lados que veo por ahí, las ensamblo en digital y las intervengo, ¿no? Entonces, no se parecen nada a lo que eran originalmente por separado, ¿no? Eso me gusta hacer más con las imágenes que están por ahí, vagas, pues. También me gusta hacer cosas que se vean un poco realistas, pero que sean absurdas. O sea, he leído por ahí un término que dice, ah, realmente lo creo, ¿por qué? Porque es absurdo, ¿no? Yo creo en ese dicho. Y eso es un poco de eso. Esto es como una especie de no, pero es, para mí es como una onda de concepto de fórmula láctea, ¿no? o leche natural. Ahí está, mira. ¿Qué tal? Está chido. Estas obras de fotografía las estoy exhibiendo con unos amigos, con Leo y con Spe, con Katka y con Juan en la galería que está aquí en Alfaro, que se llama el colectivo es Leucoma. Vayan, van a quedar el próximo 4. Todavía alcanzan a comprar, pero chingas. Esta también está ahí. Y esta. Yo hago ilustración análoga, pero también me gusta hacer ilustración sobre la fotografía. Porque digo, pues también se vale, al final de cuentas son imágenes las dos, ¿no? Entonces hago un poquito de trampa a esos globos, yo los dibujé ahí en el Photoshop. Y este es mi carnal, Francisco, el que estaba aquí platicando de joterías. Pues, ay, güey, esto se ve bien raro aquí. Bueno, este se llama introspección.
mi perro se murió de cáncer y entonces me puse a viajar, entonces hice unos fractales y un viaje de introspección, según yo, en ella, y hice esos aparatos para la vista, acá, locos, y hice un fractalito y pues esas son radiografías de mi perro, que ya chupó paros. Este es lo que les decía de dibujar sobre las imágenes en Photoshop. Le dibujé estos hongos, es una serie que se llama Animales de Luz. Este es un animal que estaba embarazada, tenía unos honguitos y pues ¿qué? Tenía cáncer en la otra parte. Entonces es como un pedo de iluminación, de cuando te estás muriendo, puta, te iluminas, ¿no? Estás hongo, te iluminas. Y estás embarazado, te vas a dar a YouTube. Amén. Este es mi cartel que hice para la filo y que no quedó. Bueno, le quité lo de la filo porque no se me aparece. ¡Ah! Y ya. Pero quedó chido, ¿no? Sí. Este también está aquí en la galería, que les digo, hay cosas realmente chidas, mi trabajo no es de los mejores, pero creo que sí estaría chido que fueran a consumir un poco de arte, ya que es gratis, por lo menos verlo, y si se compran, pues no vamos a enojar tampoco, ¿no? Pero pues mientras vayan a verlo. Y creo que esa ya es la última. Ah, ahí está mi dirección y mi bloguito, por si quieren apuntarlo, y yo sí me voy a ir, así que apúntenlo. Gracias.